Soledad, ¿quieres explicarme a qué viene esta entrevista? Estoy impaciente por saber de qué se Muy trata. poca cosa. Saber por ti la verdad de lo que pasó ayer entre mi marido y tú. No lo sabes por él. La verdad nunca salió de su boca. Y pensando así, aguanta sus ofensas. Es mi deber, sobre todo por mi hijo. Pues que te engañe y te humille con cualquier mujerzuela. Pero delante de mí no tolero que ni él ni nadie te ofenda. Gracias, Rafael. Soledad. Yo te he querido y te quiero más que a nada en el mundo. Lo sé. ¿Y tú crees que ese hombre merece? Lo merezco yo. Está bien. Pero si algún día te encuentras demasiado sola o demasiado desesperada, yo siempre soy el mismo. Ya no desespero. Me resigno. Gracias a Dios, él se va mañana. Desde lejos se sufren mejor las ofensas. Adiós, Rafael.